En el siglo XVII, el archipiélago estaba habitado por los indios Miskito, que venían de Centroamérica. Más adelante llegaron los ingleses con su capitalismo e iniciaron un nuevo estilo de vida. Bueno, San Andrés, además de su belleza natural, como son sus playas, sus hermosos paisajes, que somos reserva de biosfera hace muchos años. Nuestro archipiélago, una isla pequeña, algo más de 28 kilómetros cuadrados, con una topografía bastante plana. San Andrés es declarado departamento con la Constitución de 1991. Además, lo declararon puerto libre. Todas las mercancías que usted quiera, aquí las consigue por mitad de precio. Uno de los principales platos de San Andrés es el cangrejo. Primero echamos el aceite, después el ajo, la cebolla, el tomate, la albahaca, que es uno de los principales condimentos. Después viene la pimienta, la sal y la leche de coco de último. Y ahora la crema de cangrejo, la carne de cangrejo. Aquí están los caparazones, los cuales lo vamos a rellenar. Lo metemos con queso parmesano al horno. Este es el plato final, el cual viene acompañadito con limón y también se puede comer con patacón. Cualquier persona puede renovar sus votos, renovar su amor y también reafirmar su boda si usted quiere venir a hacerlo en San Andrés. En este momentico practicamos windsurf, sunfish, catamaranes, kayak, esquí acuático, kitesurfing, surf, buceo, snorkeling. Estamos invitando a todas las personas de Paraíso Colombiano que por favor lleguen, cuando lleguen a San Andrés, que por favor lleguen aquí a este sitio y puedan practicar todos los deportes náuticos. Estamos en lo que se llama la piscinita natural, donde está el tobogán y el trampolín. Es una caminata submarina para todo tipo de personas, incluso las personas que no sepan nadar y que nunca en su vida hayan buceado. Invitamos a todos los turistas de Latinoamérica y de Argentina, sobre todo, a conocer. Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.